Cuidado con los ataques del león rugiente. Sin duda, Satanás es enemigo de Jehová y de su pueblo. Él está deseando que dejemos de servir a Jehová. Por eso la Biblia nos advierte: sean vigilantes, su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Primera de Pedro 5:8. Puede que una madre a veces se pregunte si sus hijos tomarán la decisión de servir a Jehová. Al fin y al cabo, los padres saben muy bien que sus hijos se enfrentan a muchas presiones en el mundo de Satanás. Por si esto fuera poco, muchas madres tienen la dificultad de criar a sus hijos sin un esposo o con un esposo que no sirve a Jehová. También es un reto cuando ambos sirven a Jehová. Si usted está sola en la verdad, no tiene por qué preocuparse. Jehová está ahí para ayudarla. Ahora bien, llegar al corazón de un hijo para que se convierta en un siervo fiel de Jehová no es un desafío únicamente para los padres que están solos en la verdad. Jehová está ahí para ayudarla. Hable con otros padres para ver cómo usan ellos estas herramientas en la adoración en familia. Además, pídale a Jehová que la ayude a comunicarse bien con sus hijos para saber lo que de verdad piensan y sienten. ¿Qué respondería? ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que dicen? ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que hacen? ¿Cómo pueden demostrar las madres que confían en la ayuda de Jehová?